Buenas noches. La Dirección de Cultura de la Universidad de Buenos Aires inicia hoy, en este centro cultural, un ciclo abierto a la reflexión, donde expondrán las más destacadas protagonistas de la política nacional para todo el ámbito universitario. Ha comprometido su participación el señor Rogelio Frigerio para el día 29 de octubre y el señor José Octavio Bordón para el día 4 de noviembre del corriente año. Agradeciendo la respuesta a esta convocatoria, damos la bienvenida a quien nos honra en la apertura de este ciclo. Para referirse a las transformaciones políticas y sociales en Europa del Este, habla el doctor Raúl Alfonsín. Yo les agradezco mucho la cálida bienvenida que me han brindado, así como la invitación que me ha sido formulada por este centro cultural. Se acaba de decir que voy a hablar de los problemas originados en Europa del Este, los peligros que se ciernen sobre esa democracia. Ese era el tema que yo pensaba hasta esta mañana que era el que debía abordar. Al mediodía me enteré que la invitación que se había cursado era sobre otro tema, vinculado a lo que imaginábamos que iba a ser el proceso de las democracias latinoamericanas hacia fin de siglo. Entonces me vine con una conferencia preparada sobre el tema, este último. Pero de todos modos, si ustedes han venido a escucharme hablar sobre los problemas de Europa del Este, con todo gusto nos vamos a referir a eso, aunque lamento no haber traído, como me hubiera gustado, en este centro cultural y ante este público, porque sé dónde estoy, me hubiera gustado realmente venir con algunos antecedentes munidos de algunas cosas que pudieran hacer más interesante esta disertación. De todos modos, si aquí se piensa desgrabar lo que uno va a decir, después, en todo caso, me gustaría leer detenidamente y a lo mejor puedo hacer algún aporte, porque sobre este tema, que es precisamente de Europa del Este, yo pienso escribir un libro, y estaba tratando, hasta que me metí de nuevo en las cosas estas que a veces pasan en la política, que hay problemas internos a veces, no sé si ustedes conocen en los partidos. De modo que estábamos procurando analizar bastante este otro tema de los problemas de Europa del Este. ¿Qué podemos decir sobre esto? Se ve que aquí yo creo que no podemos discutir que estamos ante episodios que son los que de la naturaleza, de la envergadura, que en otras oportunidades de la historia han señalado la conveniencia de dividir arbitraria pero no caprichosamente tiempo de nuestra civilización en edades. Yo pienso que el avance de la ciencia y de la técnica, y no solo eso, sino los cambios, fundamentalmente los cambios políticos extraordinarios que se han producido, están dando origen a uno de esos cambios de edades, un cambio de época. Parece que el siglo XXI se hubiera iniciado alrededor del fin de la década de los 80, cuando se produce en el 89 esa revolución europea que cambia el mapa político del mundo y que genera una serie de circunstancias, de episodios, de hechos de extraordinaria importancia y de naturaleza muy diversa, que todavía no sabemos si se trata de una suerte de, para decirlo en términos en que lo diría Fromm, de cambio anticipatorio,
de modo de evitar el cambio catastrófico, de suerte que la historia de la humanidad, siguiendo con Fromm, no siguiera siendo una crónica de cementerio de civilizaciones. Y a veces, sin embargo, suponemos que estamos metidos en el cambio catastrófico, porque lo cierto es que se han generado problemas de naturaleza distinta, como les digo, que van desde la xenofobia, los problemas del fundamentalismo, guerras de secesión, que realmente pareciera que en ocasiones nos están transportando hacia atrás en el tiempo a un mapa político anterior a la guerra del 14. Y nos acordamos de aquella balcanización, ¿verdad? Y hoy vemos todo lo que esto sucede. Si sumamos lo que ha pasado con el desmembramiento de la Unión Soviética y tenemos en cuenta lo que ha pasado cada vez que han caído los imperios en el mundo, ¿verdad? La caída del Imperio Alemán, la caída del Imperio Chino, la caída del Imperio esta propia que se está produciendo anteriormente, el Imperio Romano, en fin, siempre se han generado problemas sumamente agudos. Y hoy nos llegan noticias que un día encienden la esperanza, ¿verdad? Pero otro día realmente opacan cualquier alegría que podamos tener frente a acontecimientos que no sabemos hacia dónde nos están llevando. Entonces estos son los grandes problemas de Europa del Este, desde luego. Pero hay algún otro tipo de problemas en los que yo he imaginado que nuestra experiencia acerca de la transición en América Latina puede servir de alguna manera. Nosotros tuvimos que llevar adelante nuestra propia política en materia de derechos humanos y ellos tienen sus problemas y tienen sus discusiones muy profundas acerca de derechos que han sido lesionados en algunos países, como en Alemania Oriental, reivindicaciones que se realizan no solo sobre el régimen comunista, sino que llegan también al sistema nazi, o la intención de quitar derechos, como ha existido, hay dos leyes, una en Checoslovaquia, lo que era Checoslovaquia, y otra en Hungría, que quitan derechos a aquellos que hubieran sido funcionarios del Partido Comunista, es decir, con concepciones sumamente rígidas, ¿verdad?, que no sé si realmente se adecuan a la necesidad de superar los problemas y conseguir en verdad un sistema que para adelante se exprese a través de una predisposición natural para el diálogo, para la tolerancia, para la construcción en común, para el compromiso de la democracia, que no solamente es la libertad. De modo que este es uno de los temas, por ejemplo, en los que nosotros podíamos decir qué es lo que hemos vivido en el Cono Sur de América, en todos nuestros países. También el tema de la justicia, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde nos ha tocado partir de cero para edificar de nuevo una justicia independiente, una justicia con garantías suficientes y demás. Ellos también vienen con un problema parecido, lo mismo que en el campo de la educación. En la educación, desde luego, que se plantean también problemas básicos, problemas fundamentales para todos los países del este de Europa, donde quizás nuestra experiencia también pudiera servir para algo. Pero donde a mí me parece que de manera más importante podemos encontrar algunos aspectos comunes que pueden incluso no servir ya como experiencia, sino además para definir actitudes para adelante que puedan procurar resolver estos problemas en conjunto, los países en vías de desarrollo, los países de América Latina, los países del este de Europa, estamos sufriendo las consecuencias de un orden económico internacional injusto, estamos endeudados normalmente y sufrimos las recetas que nos vienen de los organismos internacionales de crédito a través de la condicionalidad de los créditos que otorgan. Entonces todo esto también nos tiene que llevar a meditar acerca de las circunstancias en que se opera esta revolución europea del 89.
se venía anteriormente de un cierto desprestigio del estado de bienestar que pretendían poner en marcha normalmente o principalmente los países socialistas o gobernados por gobiernos socialistas. Las crisis posteriores hicieron que se operaran reacciones que facilitaron un cierto auge de lo que yo denomino, otros lo llaman neoliberales, yo creo que desde mi punto de vista puede resultar más acertado llamarlo neoconservador, porque hay más doctrina acerca de esto. ¿Verdad? Que con la caída de los países comunistas se ha expandido aún más, como una mancha de aceite que llega a diversos territorios, pero también a diversas ideologías, impregnándola en cierto modo, cierto sentido, a todas, a mi criterio. ¿Qué es esto del neoconservadorismo? Se trata de una doctrina muy consistente, elaborada por gente muy inteligente, profesores de las universidades más renombradas del mundo, que abarcan distintas disciplinas, que tiene una filosofía, que yo creo que está bien definida como una filosofía del cinismo, porque se trata de trabajar para la resignación, sobre todo sobre los jóvenes, para impedir que sus reclamos alteren lo que ellos llaman la gobernabilidad del sistema democrático. Y claro, el cinismo es un apoyo fundamental, porque parte de un escepticismo general, que si todo ha de ser en vano, si cualquier esfuerzo en definitiva no sirve para nada, ¿para qué va a lucharse? ¿Para qué va a plantearse utopías o sueños o luchar por algo que evidentemente aparece como muy difícil de ser modificado? Se basan, se recupera Hobbes. Hay un filósofo que ha muerto hace poco tiempo, Strauss, en Estados Unidos, que era quien, interpretando a su manera a Maimónides, generaba esta... Ustedes saben que Maimónides viene a ser el santo Tomás de Aquino de los judíos, ¿verdad? Lo traía Aristóteles. Interpretaba esta forma de pensamiento. Los filósofos que se opusieron a las conquistas de la Revolución Francesa también, como Burke, por ejemplo. Y en otra línea de pensamiento, pero que sirve en definitiva a los mismos objetivos, el posmodernismo, en cierta forma, que Foucault, por ejemplo, que nos trae a Nietzsche de nuevo como una figura a la que hay que atender. Entonces, tiene esta concepción filosófica muy fuerte. Hay una idea del Estado, que es el Estado mínimo. Yo sé que estoy hablando aquí ante alumnos de la universidad y profesores de la universidad, seguramente lo conocen mucho mejor que yo. Hay un libro de Nozick que se llama precisamente El Estado Mínimo. Nosotros decimos es el Estado desertor, el Estado que puede ocuparse y que debe ocuparse exclusivamente de los problemas de la seguridad. ¿No es cierto? Porque todo lo demás podría ser atentatorio de la libertad. Se llega a una suerte de anarquía al revés, absolutamente reaccionaria, en la que, por ejemplo, yo les doy una idea, compara la responsabilidad social del médico con la del peluquero. Y dice, si a nadie se le ocurre que el peluquero corte una barba gratis, ¿por qué le van a pedir al médico que haga algo así? Tienen una concepción de la democracia también distinta, nos vuelven a traer un poco a Mosca y a Pareto con su teoría de la circulación de las élites, que establecía que si las élites en definitiva no jugaban su papel de dirigir a las masas, iba a venir una segunda élite menos provista, menos facultada, menos preparada, que iba a hacerlo de todas maneras, y esto significaba un proceso de decadencia. Modernamente, o más modernamente, en los años 40, la idea la actualiza un economista muy importante, que si aquí hay estudiantes de economía, lo tienen que haber sentido nombrar, es austríaco, de
residencia en los Estados Unidos, Schumpeter, que comienza a atacar la idea de la democracia como necesidad de respetar la voluntad de la mayoría, diciendo que qué pasaba con una mayoría que establecía, por ejemplo, la conveniencia o la necesidad de quemar a los judíos, cómo podía aceptarse esto. Esto es un absurdo, porque ningún gobierno democrático, ningún sistema democrático puede pensar que eso es democracia, de ninguna manera, ¿verdad? Pero a través de esto se originó una muy profusa bibliografía en los Estados Unidos que en definitiva se vuelca o directamente a una concepción de la democracia elitista, o por lo menos busca condicionarla, busca limitarla, achicarla, y hay profesores como actuales, por ejemplo Sartori es un hombre que de manera mucho más atenuada, debo decirlo, pero está inscrito dentro de esta idea, ¿verdad? Y no se trata de las élites funcionales que cualquier sistema necesita, ¿verdad? Sino se trata de la posibilidad de que alguien defina un rango jerárquico en la sociedad para decir quiénes son los que tienen mejores atributos y quiénes son en consecuencia los que tienen mayores facilidades que otros para desenvolverse en esa sociedad. Huntington también, por ejemplo, en un libro que ha publicado hace algún tiempo ya, Crisis de la Democracia, que editó la Trilateral Commission, establecía que para que la democracia fuera gobernable no tenía que haber ni participación ni búsqueda de la igualdad, dos componentes que para nosotros, por ejemplo, acá son absolutamente insustituibles para la vigencia cabal de una democracia, ¿no es cierto? Bueno, también tiene una idea del neoconservadorismo de lo que es la economía, por supuesto, desde von Mises y Hayek, que confunden la libertad de mercado, el free market, la libertad de empresa, con la libertad del hombre, ¿no es cierto? Y esto, por supuesto, ha generado una enorme cantidad de bibliografía también. Conocemos la Escuela de Chicago, muchos de ellos se apoyan en estas ideas neoconservadoras, muchos de sus exponentes. También muchos premios Nobel, yo no sé, parece mentira, ¿cómo es posible que cuanto reaccionario hay por ahí tiene un premio Nobel en economía, siendo un país socialista, el sueco? Pero evidentemente es otro sistema el que elige a los premios Nobel de economía. Y por supuesto también hay una concepción en el campo, en lo social, se considera al gasto social como fútil o como inocuo, cuando no, con una teoría que Hirschman llamaba no de la futilidad sino de la perversidad, porque dice que genera peores problemas de los que pretende resolver. Desde luego también una idea de educación que conspira contra la movilidad social, porque va mucho más allá de la subsidiariedad del Estado, es decir, sería una subsidiariedad extremada, porque no se quiere un gasto del Estado en educación, sino lo mínimo posible, y entonces, desde luego que se busca que el hijo de un hogar pobre no tenga las posibilidades de estudiar similares a las que puede tener un muchacho nacido en un hogar con mayores facilidades o posibilidades. Así se conspira, como les digo, contra la movilidad social, que es una característica también para nosotros de la democracia, y se busca sociedades repetitivas. Por último, también tiene su manifestación esta teoría neoconservadora en el campo de la difusión. Yo formo parte del diálogo interamericano de derechos humanos y les puedo decir que en una oportunidad estaba alegando contra la manipulación, precisamente. Y me interrumpió un señor muy gentilmente y me dijo: doctor, para hacer las cosas que hay que hacer en América Latina,
es imposible hacerla sin manipular la opinión pública. Así nomás, nunca se ha hablado tan descaradamente sobre el problema. Nunca se ha dicho las cosas tan claras por la derecha, porque siempre se escondían, ¿verdad?, los objetivos o los designios. Hoy se los manifiesta y se los discute y se los expresa con absoluta tranquilidad. Bueno, todo esto se da precisamente en el momento, está en auge, estos criterios están en auge, estos criterios en el momento que se produce la revolución de Europa de 1989. Yo creo que estamos ya en los límites de la expansión de esta idea, porque ha hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, estas concepciones han hecho el milagro de hacer que el país más rico de la Tierra tenga más de un 15% de marginalidad, y está mostrando estándares en el caso de salud muy por debajo de otros países, muy por debajo de otros países ricos, y en el caso de educación evidenciando también fracasos notables que están generando todos estos problemas que hoy vemos cómo de qué manera se han generado en los Estados Unidos en el campo social, pero que no han servido para resolver ninguno de los problemas económicos fundamentales de esos países, no han superado ninguno de los problemas estructurales de la economía de los Estados Unidos, ni el déficit permanente de su presupuesto, y han incrementado muchísimo más el déficit de la balanza comercial, hasta el punto de que los 10 años desde Reagan hasta acá, Estados Unidos se ha convertido en el país deudor más importante de la Tierra. Algo parecido se puede decir también de Gran Bretaña. Se ha apretado el cinturón a la gente, pero no, de ningún modo se puede decir que se han resuelto los problemas estructurales de la economía de Gran Bretaña. Entonces yo espero, creemos que hay una tendencia ya a frenar este auge del pensamiento neoconservador llevado a la práctica con cierto grado de fundamentalismo, con cierto grado de fanatismo, considerando al adversario prácticamente como enemigo. Si no se le pusiera un freno, en mi criterio, estoy persuadido, iba a decir, que ustedes iban a reír, que en el siglo que viene el nombre del autoritarismo va a ser neoconservadorismo. Porque si seguimos estas tendencias, si se persiste en una línea de pensamiento ubicada en los más diversos campos en este sentido, yo creo que en definitiva termina por romperse la posibilidad democrática. Pero tengo la sensación de que está un poco frenado. Da la impresión de que en la última convención del Partido Demócrata de los Estados Unidos ha habido una posición antineoconservadora. Porque vale la pena decir que algunos de los nombres que he llevado acá, como el de Huntington, por ejemplo, pertenece al Partido Demócrata, es un hombre del Partido Demócrata. O Daniel Bell, por ejemplo, que es un sociólogo demócrata, son gente inteligentísima, es un nombre muy importante, que es también neoconservador, es también del Partido Demócrata. La característica que tienen los neoconservadores en los Estados Unidos, por lo general, es que hay gente que viene de la izquierda, como Cristo, que es el gran gurú hoy día de los neoconservadores. Pero bien, les decía que esa liquidación del comunismo aparece precisamente en este ámbito, en estas circunstancias, en esta experiencia nueva que se está viviendo en el mundo a través de estas ideas. Y yo creo que corremos el riesgo de que haya influido demasiado en los políticos de Europa del Este. Yo he estado con políticos de casi todos los países de Europa del Este. He estado en congresos, he estado en reuniones diversas, con gente de Rusia, de Ucrania, de Georgia, de Polonia, de Lituania, de Estonia, de Hungría, de Alemania Oriental, de Rumania, de Bulgaria, en fin. Y yo me he quedado tremendamente preocupado, porque me da la impresión, de Checoslovaquia también, estuve con Václav Havel, que es un extraordinario ex-presidente, porque cuando él renunció, como ustedes recuerdan, al cargo,
Pero bueno, la impresión que uno, que a uno le quedaba de las discusiones que se llevaban adelante, es que también ellos creían que democracia era free market. ¿No? Fíjese, les cuento una sola cosa. Yo estuve en una reunión con el presidente de las mutuales de Europa Occidental, de las mutuales de salud de Europa Occidental, un mozo francés, bastante joven, y me explicaba que estaba recibiendo fondos de la comunidad económica para fomentar en los países de Europa del Este la creación de mutuales de salud, porque en algunos países se había considerado que la liquidación del comunismo era también liquidar el seguro de salud. Y la gente estaba desamparada. Es decir, una idea realmente extraña, que puede producir regresiones que no sabemos a dónde pueden llevarnos, y que me parece a mí que hace necesario que alertemos sobre los peligros de la reacción. Pueden ser realmente catastróficos. Yo estaba, por ejemplo, en Checoslovaquia, en Praga, en un hotel. Había un señor que estaba leyendo ABC delante mío. Entonces yo, a quien me acompañaba, le digo: fíjate, debe estar el país por ahí. Entonces el señor levanta la vista y me dice: lea el ABC, que es conservador. Es que yo no soy conservador, señor. Ah, que es socialista, entonces. Es furioso, ¿no? De modo que hay una idea que no, desde luego, no es cuestión de simplificar ni de suponer que todo es así, pero el peligro que se corre es de que se puedan producir injusticias de carácter social muy graves, muy grandes, que en definitiva puedan ir lesionando las posibilidades de desarrollo de una democracia como todos la queremos, que busque por encima de todo mirar a la sociedad desde el punto de vista de los más desprotegidos, conociendo que hay desigualdades naturales, físicas y de inteligencia, pero también desigualdades sociales, de ingresos, de riqueza y de estatus, y bueno, actuar de forma tal de generar la participación y buscar la igualdad, por lo menos una igualdad de oportunidades. De modo que yo creo que aquí estamos frente a hechos y acontecimientos que desde luego pierden importancia frente a la gravedad de lo que estamos viendo, de las noticias que nos llegan, pero que por debajo de eso está fomentándose, a mi criterio, una nueva discusión, que era lo que uno se había imaginado. Uno se había imaginado que aquí podíamos estar frente a una síntesis extraordinaria. ¿Qué es lo que pasa en definitiva en los tiempos que hoy vivimos? En general, el hombre procura luchar por obtener, el hombre y la mujer, perdónenme, yo utilizo a veces genéricamente la palabra hombre y debía decir persona, pero el hombre y la mujer lo que buscan es que es ser respetado en su dignidad. Busca obtener aquello que siente que le falta para ser respetado en su dignidad. Allá en Europa del Este, por menos en los textos, aparecía lograda la libertad igualitaria que teorizaran Marx y sus discípulos. Y entonces los pueblos se levantaron en procura de aquello que sentían que le faltaba, que eran derechos, libertades, prerrogativas individuales. ¿Qué es lo que nos pasa en nuestros países? También en los textos legales tenemos aseguradas las otras libertades, esas garantías individuales que teorizaran Locke, Montesquieu y sus discípulos. Pero nos falta, para ser respetados en nuestra dignidad cabalmente, falta en nuestro pueblo, es una sociedad más justa y más igualitaria. Yo me hacía la ilusión de que en Europa del Este, luego de la revolución del 89, se podía producir una síntesis donde lucháramos al mismo tiempo y viéramos la posibilidad de afianzarse una búsqueda de la igualdad esencial, y al mismo tiempo también en el marco de una libertad, que era lo que todos estaban buscando seguramente, porque no fueron, fíjense, ni los cañones ni los misiles los que derrumbaron
el muro de Berlín, sino que fue, a mi criterio, más allá que los problemas estratégicos, más allá que los problemas económicos, que fueron muy serios, esa voluntad de ser libre de cada uno. No es cuestión ahora de decirle que la libertad va a ser la que lo puede llevar a una situación de injusticia absoluta, de olvido, de una violación de los derechos humanos, que no solamente están vinculados a la preservación de la integridad física de la persona, sino también a la posibilidad de realizar su propio destino, ¿verdad? De modo que yo creo que vale la pena que procuremos entrar en contacto, hombres de la democracia de América Latina. Yo lo hago y voy ahora, en el mes de noviembre, voy de nuevo con una reunión que se va a hacer en esta oportunidad en Viena, a conversar con dirigentes sindicales. Vengo de Berlín, donde de sindicales, perdón, tengo el sindicalismo metido acá, con dirigentes de Europa del Este, dirigentes políticos. Y he estado, como les decía, en Berlín y he tenido oportunidad también de plantear lo que nosotros aspiramos. Y he conversado con gente de los distintos continentes y yo me atreví a plantear algo que parece un poco extraño, un congreso socialista. Yo sostengo que en situaciones límites, para frenar al neoconservadurismo, no se lo puede frenar desde un solo partido político, desde una sola corriente ideológica. Entonces, creo que la contracara del neoconservadurismo es la democracia social. Y a la democracia social hay que procurarla edificar desde distintas vertientes del pensamiento, ya sea social, socialistas, democráticas o social cristianas o aún social liberales. Pienso por ejemplo en Gaibrecht, pienso en Dahlendorf, ¿verdad? Con el propósito de ver si podemos realmente encontrar la forma de constituir un polo de poder o por lo menos un grupo suficientemente importante como para oponernos al polo de poder que se está constituyendo en todos esos países de carácter conservador y con esta tecnología, con esta metodología que establece también el neoconservadorismo. De modo que creo yo que se hace necesario que conversemos entre nosotros. Las experiencias que tenemos en América Latina nos dan la posibilidad, por ejemplo, de saber cuáles son los errores que hemos cometido, de poder cambiar impresiones y sobre todo que no se pierda el rumbo, porque en definitiva lo que hay que comprender es que el destinatario de todos nuestros esfuerzos tiene que ser la persona, la mujer y el hombre, el destinatario de todos nuestros esfuerzos, y además conociendo que es ese hombre y esa mujer son los constructores de la humanidad, son los hacedores de la historia, no el héroe, como diría Carlyle, ¿verdad? Y que hay que afianzar la democracia de manera integral, para lo cual tiene que tener este contenido social. Bueno, esto creo yo que es lo que le podía decir así de manera muy improvisada, cambiando el tema de mi conferencia. He tenido muchísimo gusto en expresar mis ideas así muy desordenadamente, y quedo a las órdenes de ustedes por si desean formular alguna pregunta. Muchísimas gracias. Tienen un micrófono a su disposición. Bueno, compañero, ante todo quería hacer una pequeña aclaración. Usted estuvo en la televisión hace un tiempo atrás, con respeto, y no pudo decir en una buena intervención, pero cuando se proclamó como ganador de capital, cosas, pero no respondió a algo que es algo de la justicia de la derecha en esta sociedad, que por qué robar Alfonsín, que los pollos Mazorín, todo esto, sin marcar una cosa que me parece central, ¿no? Que es que este es un régimen del Temen preparado para robarlo, otro individuo. Esta cosa elemental que usted no la planteó, que es la diferencia entre un sistema preparado para corrupción y corruptos que están en el Estado, que lo sabía, que Mazorín,
por negligencia, por omisión, fue también corrupto, ¿no? Y ahí hay algo de responsabilidad del gobierno radical. Pero, digo, esto, acá nosotros vemos fundamentalmente en la Argentina y en Latinoamérica que hay una ofensiva abierta de los grandes monopolios que se apropian del Estado. Acá ha cambiado la historia, Menem, esto es real, una verdadera contrarrevolución, que es un fenómeno mundial. Entonces digo, ¿qué hacer cuando los grandes partidos, sobre todo el peronismo ya y el radicalismo, que donde usted metafóricamente habla de los sectores moderados, ya son sectores conservadores, o sea, que el oro de la Rúa estos días, después de la votación de YPF, fue muy claro, pasan a copar los grandes monopolios, los grandes partidos? ¿Cuál es la alternativa que se abre? Y sobre todo porque la sociedad se empieza a expresar en movimientos sociales, fuera de los partidos ya no expresan toda esta problemática y la sociedad se empieza a romper de una manera distinta. Entonces, la pregunta sería concretamente, yo pido apelando al compañero Raúl Alfonsín, no tanta intolerancia. Entonces la pregunta sería, ¿qué hacer ante esta situación de derechización de los partidos y compañeros? Con todo gusto. Yo quiero decir que en el caso de los pueblos masorín, pobre masorín siempre le toca, aun cuando viene de otro lado también la crítica. No hay corrupción, no hay corrupción. En todo caso, puede haber sido una mala medida de gobierno. Yo creo que lo que hubo una intención muy clara de otros sectores de demostrar que cualquier intervención en la mercado era nociva y eso nos generó problemas muy graves. Pero atribúyale usted a eso. Yo creo que en cualquier partido político hay alas, ¿verdad? Usted no me podrá dar un solo ejemplo de partido político donde no haya alas. Aunque estos partidos políticos hayan sido autoritarios o verticales, como el caso del nazismo o de otro ángulo, los partidos comunistas, siempre hay alas en los partidos políticos. En el radicalismo también las hay, ¿verdad? Yo creo que en cierta forma lo que ha ocurrido en la sociedad argentina es que se ha producido una cierta derechización, le diría, que no ha sido ajena a la influencia del neoconservadurismo. Esto sin que yo admita de ninguna manera que en el radicalismo hay sectores neoconservadores, no lo hay, pero sí hay más moderados y más progresistas, como corresponde. Tal vez ninguno de los dos sea el radicalismo sea la dialéctica entre ambos. Pero está muy claro de que aquí también, como yo proponía para los países del este de Europa, en mis palabras, tenemos que procurar encontrarnos buscando comunes denominadores quienes pensamos parecido, con el propósito de evitar que a través de la discusión que podamos llevar adelante nosotros se filtren las corporaciones para gobernar en definitiva. Yo creo que hay ejemplos de esto, ¿verdad? Nosotros debemos dejar para más adelante la discusión acerca de los aspectos más sofisticados de la ideología de cada uno y comprender que podemos hacer una marcha común. ¿Qué hicieron los chilenos? Los chilenos tenían la... Esto tiene poco que ver con el tema de la conferencia, ¿no? Pero con todo gusto respondo a su pregunta. Los chilenos tenían la transición más difícil del Cono Sur. Todavía tienen al ex dictador como jefe de las Fuerzas Armadas. De modo que ellos, los políticos chilenos, elaboraron una estrategia y les va bien, la están sacando adelante. Se juntaron con el propósito de evitar que por la discusión que podía sufrir, que podía producirse, se metiera de nuevo el dictador o el autoritarismo. Yo creo que nosotros tenemos que hacer algo parecido ahora para evitar que por la discusión que tenemos nosotros se nos meta el corporativismo. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo pienso que seguramente tendremos que convocarnos entre todos estos pensamientos de origen social cristiano, socialdemócrata, social liberal, si usted quiere, radicales, peronistas que estén en contra de esto, de acuerdo a mi criterio, peronistas que estén en contra de esto, porque pienso que han de ser pocos los peronistas que han votado este gobierno para que haga lo que está haciendo. Entonces, establecer entre todos alguna forma de actuar en conjunto, sin perder la individualidad, un poco lo que habíamos propuesto desde el discurso del Parque Norte,
convergencia fundamental en los distintos sectores, con el propósito de ver si podemos ser más eficaces en la preservación de la democracia y comprender además que estamos en una transición todavía. Hemos retrocedido a procesos de transición frente al avance que aquí se realiza sobre los poderes del Estado, frente a lo que ocurre con el Poder Judicial, frente a lo que ocurre con el Poder Legislativo, frente a esta Corte Suprema de Justicia que tenemos ahora, frente al avance sobre el Congreso de la Nación. Usted sabe que toda la historia argentina desde 1853 hasta 1989 se habían dado veintitantos decretos de necesidad y urgencia, que es una construcción jurisprudencial que lo admite, aunque no la Constitución. Aquí se han dictado desde que llegó este gobierno hasta la fecha alrededor de 140. Es decir, se está pasando por encima del Congreso, se está pasando por encima de la justicia. Hemos perdido seguridad jurídica los argentinos, estamos llegando a problemas que son sumamente graves, sumamente serios, y está en peligro la República. En consecuencia, tenemos que tener la inteligencia suficiente como para comprender que esto ya es un problema de todos los argentinos y que entre todos tenemos que encontrar las soluciones. Yo creo que es la única respuesta a su pregunta, ¿verdad? No hay forma de pensar, de suponer que un partido político por sí solo puede resolver este problema frente a esta concentración de poder que, por otra parte, está actuando como lo hace con los sectores sociales del país. Bueno, yo creo que todos tendríamos que procurar dar una respuesta de carácter ético a la situación que vivimos. Yo creo que trasciende lo ideológico la situación que nos plantea el neoconservadurismo, porque fundamentalmente es una actitud amoral. Yo lo planteé también en la Internacional Socialista, sosteniendo de que aquí había responsabilidades de todos los sectores, porque en última instancia, frente a lo que estaba sucediendo, y por eso hablaba de que impregnaban en cierta forma todas las ideologías, nosotros nos encontrábamos con que los gobiernos demócratas cristianos se olvidaban de su propia doctrina, de su propia filosofía, se olvidaban del universalismo que planteaba el cristianismo desde sus orígenes, cuando procuraban resolver los problemas para dentro de sus fronteras. Los sectores, gobiernos socialistas también, cuando luchan contra la explotación fronteras para adentro, pero el bienestar que quieren para su pueblo se basa en la explotación de los países en vías de desarrollo. Y lo mismo sucede con los gobiernos liberales, que llaman a la apertura de la economía mientras ellos crean todas las barreras posibles para afianzar un orden económico internacional absolutamente injusto e inequitativo. ¿No es cierto? Yo creo entonces que aquí hay un reclamo que formular a todos, y que a mi criterio tiene base moral, base ética, comprender que hace a una cierta razón moral procurar solucionar primero los problemas de los que más necesitan y en consecuencia actuar cada uno en el campo donde debe actuar para oponerse a este avance, que es un avance amoral. No se tiene en cuenta la persona, no se tiene en cuenta la gente, no se tiene en cuenta el hombre o la mujer, y se sigue insistiendo en que las soluciones se dan sobre la base del sacrificio de los que menos tienen. Porque si hay aumento de salario, se recalienta la economía y entonces viene la inflación. Si hay pleno empleo, se recalienta la economía y entonces viene la inflación. Y de esta manera, entonces, evidentemente, hay necesidad de reaccionar a través de como decía recién, de un accionar del conjunto. Porque podemos encontrar entre todos, me parece a mí, la manera de resolver estos problemas. Por lo pronto, es muy importante que ya se esté demostrando que en los países, en los dos países
que más se ha aplicado, que son los anglosajones desarrollados, Gran Bretaña y Estados Unidos, esto no da resultado. Ustedes habrán leído o escuchado el discurso de Cuomo en la convención del Partido Demócrata, con un latiguillo empezaba todo, ¿no? ¿Cómo no nos habíamos dado cuenta? ¿Cómo no nos habíamos dado cuenta de que los pobres eran cada vez más pobres, de que la brecha entre los ricos y los pobres se aumentaba? ¿Cómo no nos habíamos dado cuenta que la escuela y que los hospitales, en fin, un discurso exactamente en contra de lo que ellos llaman el Reaganomics, ¿no? De modo que creo yo que hay que apoyar estas posibilidades de unirnos detrás de estos objetivos que aparecen como objetivos éticos de carácter fundamental, más que ideológico, le diría yo. Y desde luego, al mismo tiempo, trabajar para la afirmación de la democracia y en contra de cualquier deformación de la democracia. Aquí se nos dice que estamos en la crisis, el fin de la historia, en la muerte de las ideologías. Yo creo que hay crisis de las ideologías. En realidad, a Fukuyama no se lo ha entendido bien, porque él es un hegeliano y plantea las cosas en términos de la dialéctica hegeliana. Frente a la tesis capitalista había desaparecido la antítesis comunista, sin comprender que hay una serie de matices, que las cosas no son en blanco y negro, que hay mucho gris de por medio, y que hay planificaciones que no son centralizadas. Yo creo que tenemos que procurar hablar en serio de lo que ocurre. Aquí se quiere endiosar al mercado, no puede endiosarse al mercado. Yo no les voy a proponer que atropellemos al mercado, así les ha ido a los países que intentaron hacerlo. Pero es evidente que tiene que haber un rol regulador en el mercado de parte del Estado, para que no aparezca el monopolio ni el oligopolio y el pez grande no se coma al pez chico. Es evidente que tiene que haber un rol redistribuidor del Estado en el mercado aún, porque el mercado no va a construir escuelas ni edificar hospitales y aumenta la brecha entre el rico y el pobre. Es evidente que tiene que haber un rol en la definición de la estrategia para el desarrollo, porque solamente por casualidad el mercado puede definir el mercado una estrategia correcta para el desarrollo. De modo que todas estas cosas que se hace difícil de manejar, puesto que todos estamos sufriendo los efectos de una manipulación que es muy clara en la Argentina, que no obedece simplemente a lo que puede hacer el Estado, sino también a la complacencia de sectores privados que están de acuerdo con estas políticas que se llevan adelante. Gracias. La señora... Era casi la misma pregunta, nada más que a partir de la Internacional Socialista, el doctor Alfonsi vislumbró alguna posibilidad de equilibrio entre la antigua masificación que había en los países comunistas y el neoliberalismo ahora. Si se vislumbró en esa Internacional Socialista alguna posibilidad de salida, alguna salida. Sí, allí hay. Fue una... Lo cierto es que debo decir que fue muy eurocentrista toda la discusión, ¿verdad? Pero en el caso hubo una gran preocupación por Europa del Este, y desde luego quienes estaban allí representando a partidos políticos eran afines, y entonces se ve en esas concepciones una posibilidad, pero lo que pasa es que pierden las elecciones. Correcto. Al lado de la columna. Bueno, mire, yo creo que son precisamente los organismos internacionales de crédito los que hacen expandir estos criterios neoconservadores, que no pueden haber tenido de pronto, por arte de magia, la posibilidad de que de imponerse en todos los países. Allí ha habido razones, ¿verdad? Y son estas precisamente condicionalidades que llevan adelante tanto el Banco Mundial
contra como el Fondo Monetario Internacional. Entre esa condicionalidad está la condicionalidad del free market. Paradojalmente, quien ha comenzado a luchar en contra de esta condicionalidad es el Japón, que está planteando en el Banco Mundial la necesidad de que se admita la preservación de industrias nacientes que no pueden ser sometidas a una competencia internacional en diversos países. Y también me ha extrañado mucho leer hace muy pocos días un discurso del director del Fondo Monetario Internacional, que es el señor Kang De-soo, hablando de la necesidad de un rol del Estado, aún respetando el mercado. También con anterioridad había salido en el Financial Times, que es una revista muy conservadora, pero la mejor tal vez de economía de Gran Bretaña, un artículo pidiendo la intervención del Estado, por favor, please, decía, ¿no? Intervención del Estado, porque no todo es el mercado. Por eso que yo le digo que estamos quizás en el final de esta, de este neoconservadorismo rabioso, para decirle de alguna manera, que estamos aplicando. Pero se entiende precisamente con todos estos planes de ajustes aconsejados por el Fondo Monetario Internacional, que promueven estos gravísimos problemas sociales y estas injusticias sociales. Contra esto nosotros tenemos que luchar, evidentemente. Mire, yo creo que se necesita, yo creo que es absolutamente necesaria una acción en común de nuestros países. La pregunta es muy amplia, desde luego, ¿verdad? Pero por lo pronto yo no planteo salirnos del capitalismo. Yo creo que lo que tenemos que procurar es humanizar el capitalismo. Y hay diversas formas de capitalismo también. La peor, la más dura, la más salvaje es la de Estados Unidos. En Europa, seguramente por miedo al comunismo, que estaba latente en cada uno de los países, los sectores empresarios asumían y aceptaban ciertas conquistas sociales que fueron llevadas adelante por las sociales democracias o las socialdemocracias de esos países. De aquí necesitamos humanizar el capitalismo, comprendiendo, como les decía, de que el mercado es un buen asignador de recursos, pero que es absolutamente necesaria una intervención del Estado en el mercado. Esto es lo que nosotros planteamos, esta es nuestra filosofía. Creo que es lo que corresponde hacer, es la manera en que nosotros podemos pensar que podemos trabajar. Desde luego que estamos sufriendo la influencia permanente de este orden económico internacional tan injusto, que impide la colocación de nuestros productos, que provoca el deterioro permanente de los términos del intercambio, y desde luego también que entonces hay que actuar para prepararse para estar en la onda de hoy, más que en la onda, diría que es el tiempo de los grandes espacios económicos. Tenemos que trabajar por la integración de América Latina. Esta parece ser la respuesta más seria que podemos dar a la discriminación que sufrimos en el comercio exterior por estos países capitalistas más desarrollados. Pero esto también trae problemas, fíjense, para ir a procesos de integración tenemos necesariamente que procurar compatibilizar otro tipo de políticas, de manera especial la política cambiaria. De lo contrario, es imposible pensar en corrientes permanentes de comercio entre diversos países. Tiene que ser lo que nos ha ocurrido con Brasil. En la época de mi gestión estábamos en 500, 600, quizás hasta 700 millones de dólares de superávit. En estos momentos, en un año, parece que vamos a tener 1.000 o 1.100 o 1.400 millones de dólares de déficit, lo que importa una suerte de competencia desleal porque no se ha compatibilizado las políticas cambiarias. Mientras ellos manejan sus cambios para vender, nosotros manejamos los cambios para que los precios no crezcan, y allí hay un desfasaje entonces que hace que, por ejemplo, Sancor, que era gran exportadora hacia Brasil, hoy sea importadora. Y esto puede tener mucho que ver con una política desindustrializadora muy fuerte. Aquí vivimos un capitalismo, o sea, que usted quiere hablar de eso, muy extraño. Es un capitalismo de bajísima rentabilidad en los sectores de la producción,
tanto agropecuarias como industriales, y altísimo retorno en los sectores de servicios, sobre todo en los servicios que han sido privatizados monopólicamente, que llegan al 70 o al 80% del retorno, lo que a su vez genera otro problema, porque usted menciona los problemas de la deuda externa. Seguramente, de acuerdo al plan Brady, vamos a tener que pagar alrededor de $2.500 millones al año, pero seguramente también a través de la privatización vamos a tener que pagar otros $2.500 millones al año de remesas al exterior, lo que significará sumado unos $5.000 millones. Y dígame usted cuál va a ser la inversión que se va, de dónde va a salir la inversión que nuestro país necesita para crecer. Son situaciones realmente tremendas las que se están originando en la Argentina, ¿verdad? Algunas realmente serias y realmente que reclaman también por eso una acción en conjunto para ver de qué manera se pueden resolver los problemas. Pero todo esto son interrogantes que sobre todo tenemos que producirlos en dos tiempos, es decir, ahora cómo resistimos, cómo impedimos que esto siga adelante, y después, pensando en el 95, cómo se gobierna. ¿Cómo se gobierna? Imagínese un partido solo pretendiendo hacer una política popular en el 95. ¿Cómo iba a poder hacerlo? ¿Qué se iba a encontrar? ¿Qué vamos a ver? Seguramente una democracia bastante desprestigiada, ¿verdad? Además, un Estado desmantelado, sin instrumentos para influir en los procesos económicos y sociales. Después, esa concentración de poder económico. Ríase usted de lo que nos pasó en los últimos 6 meses a nosotros, que en definitiva estuvo vinculado más que nada a la compra de dólares que aconsejaban los bancos a sus clientes y a las propias compras que hacían ellos. Eso solo fue un posible manejo de diversas variables económicas. Ahora podrán subir el dólar, podrán subir los intereses, la nafta, el gasoil, los teléfonos, el gas, la luz, los pasajes y varias cosas más. Y en un mes generan una inflación del 20% para decirle al gobierno: portate bien, que te vamos a disciplinar. Y por otro lado, si no hay una acción que debamos desarrollar también entre todos en el campo sindical, si nos ponen el cuchillo otra vez para decirnos soluciones de la noche a la mañana y paros generales y planes de lucha, ¿a dónde vamos a parar? Entonces es imprescindible procurar una tarea de consumo con el propósito de evitar todo esto. Ahora para resistir, más adelante para gobernar. No veo otra posibilidad de actuar frente a todos los problemas que estamos viviendo. Tome asiento, hay una pregunta acá. Sí, mi pregunta es que independientemente del poder político que... O sea, de lo que se decía a través de la política, mayor intervención del Estado, menor intervención del Estado. En todos los gobiernos existió siempre un grupo que movía intereses que podían dominar quizás más fuertemente que la política a una nación. Grupos que pueden desestabilizar o no un gobierno, siempre existió, por lo menos a mi entender. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la forma en que esos grupos de interés que siempre se mueven un país como un títere de acuerdo a sus intereses, o sea, qué política se puede utilizar para que esto no suceda? Bueno, más o menos viene a ser la respuesta que he dado yo, ¿verdad? Es lo mismo. Es evidente que el neoconservadurismo lo que intenta es debilitar la política y los políticos, porque si hay debilidad política, quienes tienen más posibilidad de gobernar son las corporaciones. Por eso es que yo sostengo la necesidad de dejar de discutir un poco entre los que pensamos parecido para fortalecernos a los efectos de evitar esa penetración. Gracias. Fuerte, por favor. Yo creo que está muy es lo mismo que yo vengo diciendo. Fíjese, yo creo que incluso este gobierno ha tenido en cuenta lo que nos pasó a nosotros. Y nos pasó porque no hubo una convergencia.
Porque a nosotros, ¿qué nos ocurrió? Terminaron arrinconándonos la banca acreedora, dándonos la espalda a importantes sectores empresarios, abuchándonos en la rural. Pero a nosotros nos abucharon en la rural, nos dieron la espalda importantes sectores empresarios y nos arrinconó la banca acreedora porque antes nos había abandonado el justicialismo, que buscaba en el fracaso del gobierno la forma de llegar al gobierno. ¿Cuáles son los procesos de trabajo, al menos de desarrollo, que se están haciendo en países como Perú, Brasil, que han llegado a casos extremos de corrupción y de tiranía, prácticamente lo que se conoce de ciencia política, de tiranía? Si se está trabajando para revertir esos presos políticos, como se trabaja, como se está trabajando acá, en el caso suyo. Si se está trabajando a nivel de poder hacer una convergencia y de revertir, como fue en de 89 procesos democráticos de verdad, y fueron masivos. En Uruguay cambió, en Perú cambió, acá cambió. Si se está haciendo el mismo proceso para la inversa, no sé si me explico. Yo creo, sí, interpreto que sí, que se está haciendo. En el caso particularmente de Perú, que es el más grave, ¿verdad? Yo no creo que en el caso de Brasil se rompan las instituciones. Pero en el caso de Perú, he estado conversando con Barrantes, por ejemplo, con Alan García, aún con otros dirigentes más de derecha, y se está conversando entre ellos. Yo creo que la situación es una situación límite, la del Perú, pero de todas maneras hay que comprender que ha sido traicionada también la democracia desde adentro, ¿verdad? Y entre los distintos partidos políticos hay diálogo, aunque creo yo que está prevaleciendo de nuevo el APRA en general en el Perú. Gracias. Allá atrás. Allí atrás. Ahí. Allá, allá. Que levante la mano el joven que quería hablar. Un minuto, señor. El señor había pedido la palabra antes. Usted no lo ve porque está a su espalda. Doctor Alfonsín. Un minuto, por favor, hay otra persona. Luego va a hablar. Quédese tranquilo. Doctor, usted estaba hablando de la necesidad de unirse en proyectos comunes a aquellos sectores políticos que más o menos piensan lo mismo para enfrentar al modelo conservador. Y la pregunta es, ¿qué pasa con los partidos políticos que no necesariamente expresan hoy, todos, las alas que usted mencionaba, las mismas cosas, y que la sociedad, o por lo menos una parte de esa sociedad que está a la expectativa de determinados movimientos políticos, percibe que estas alas, algunas de estas alas a las que usted hacía referencia, no expresan lo mismo? ¿Qué pasa entonces con esta política tradicional, de partidos tradicionales, que están algo así como fracturados en forma horizontal por distintas corrientes del pensamiento? ¿Cómo vislumbra usted el 95 con un radicalismo, con representantes de corrientes del pensamiento más cercanas al menemismo o al conservadorismo, y la suya con otros sectores de la sociedad? Yo pienso que, como decía recién, hay en todo partido político es un pequeño abanico, ¿verdad? El abanico del radicalismo es bastante cerrado, hay una filosofía común. Yo le diría que, por ejemplo, lo que llamamos sector más moderado del radicalismo es un sector que, sin embargo, cree muy claramente en la democracia, en la libertad, en la dignidad de la persona, está dispuesto a trabajar y a luchar por ello. En buena hora entonces que esté de este lado y no del otro lado, ¿verdad? Yo creo que el radicalismo siempre ha tenido dos sectores, dos alas en este sentido. Pienso que ha andado mejor cuando ha prevalecido
el ala más progresista, creo que va a suceder esto ahora, y no creo que haya conveniente en que se van, que se sumen estos otros sectores que van apuntalando también la posibilidad de una marcha de la democracia más integral. El abanico del Partido Justicialista es un abanico absolutamente abierto, ¿no? Porque viene de ser un movimiento, y allí creo que se puede producir un fenómeno distinto, ¿no es cierto? Y tal vez se dé lugar a una posibilidad de baraje nuevo, como dirían los muchachos, con tal vez también la posibilidad de que nos podamos encontrar en una marcha común con quienes estén en contra de todo esto. Además, yo creo que percibo un cierto lógico y natural escepticismo en la pregunta. Yo creo que en todo país que vive una crisis tan prolongada como la nuestra se produce un descreimiento en la política y en los políticos. ¿Cómo no va a ser así? ¿A quién le va a imputar la primera responsabilidad a la gente frente a problemas que no se resuelven, sino a los que gobiernan? Y los que gobiernan son políticos. Entonces, esto es natural. Además, por otra parte, hay un fenómeno universal también, que es que la gente empieza a considerar que el compromiso político es demasiado compromiso. Hay que conocer la filosofía del partido, su doctrina, su estructura, sus problemas, en fin, es demasiado abarcador el compromiso, ¿no?, para que uno diga yo sí me afilio a un partido político. Son muchos problemas con los que hay que coincidir. Es más fácil cuando se trata de luchar contra una dictadura, porque allí no hay duda, rápidamente va en defensa de la libertad la gente y se suma. Cuando se recupera la libertad, todo empieza a analizarse más cuidadosamente, más prolijamente, y aparecen entonces búsquedas distintas. Entonces la gente está volcando muchos un costado altruista hacia movimientos sociales que luchan por objetivos concretos, por un objetivo por lo general concreto. Yo creo que la política no debiera ver a estos movimientos sociales como competitivos, sino que debe procurar enlazarse con ellos, sumarse a ellos, encontrarse con ellos. Movimientos feministas que luchan por los derechos de la mujer, ecologistas, sindicales, en defensa de los trabajadores, en fin, de los más diversos, y procurar así ir engordando, en el caso de nuestro país, esta posibilidad de encontrarnos todos para ver si definimos un accionar conjunto, ¿no? Pero yo creo que vamos a superar en general los problemas de las discrepancias que se puedan producir internamente, ¿no es cierto? Y que la gente va a priorizar precisamente la necesidad de poner en estos momentos los acentos que corresponden a la democracia en el campo social. Gracias. Persuadido de que las instituciones del Brasil no han de sufrir menoscabo y que se va a poder seguir adelante en el campo de la democracia mientras se realiza el juicio, que creo que son 6 meses todavía lo que tienen que hacer el estudio correspondiente y el Senado posteriormente decir la última palabra. Creo que el Brasil nos va a dar una muestra de fineza política como para encontrar soluciones que permitan que en América Latina sigamos contando con la democracia en el país hermano, una democracia que abarca a tantos millones de ciudadanos, de hombres y de mujeres que están por otra parte viviendo una situación también en el campo económico y social sumamente difícil. ¿Cree que la democracia,
a uno de, uno de sus grandes enemigos, que es la descredibilidad de los políticos. No le entiendo bien la pregunta, señor. Le pregunté si usted cree que ese hecho significa que la democracia impuso una derrota a uno de sus mayores enemigos, que es la descredibilidad de los políticos. Bueno, yo no sé, seguramente su castellano en este caso le ha fallado un poquito, porque no es una derrota la descredibilidad. Ah, bueno, sí, sin duda, yo pienso que la democracia tiene sus reaseguros en defensa precisamente de la justicia y de la forma de manejarse en contra de todo lo que pueda ser corrupción, desde luego. En todo caso, sería un ejemplo, si así se establece por las instituciones del Brasil, de qué manera se pueden resolver los problemas, como antes también se resolvieron en otros países. Yo recuerdo un caso en Estados Unidos, cuando el Watergate, ¿verdad? Gracias. Van a ser las últimas dos preguntas por razones de horario. Allí. La salud, en la educación, y bueno, ¿usted qué piensa? ¿Que se tiene que democratizar? ¿Que debería, si se democratiza, caería bajo el poder imperialista? Es un temazo, ¿no? Sería para un rato largo, voy a tratar de sintetizar la respuesta. Yo creo que en el caso de Cuba hay que mirar el tema como un proceso, no como un objetivo solamente, que es lo que todos deseamos. Todos deseamos que haya pluralismo democrático, que este pluralismo democrático se logre sin hambre y sin sangre. ¿No es cierto? Pero yo me podía quedar con esa respuesta y realmente no estaría conforme. Yo creo que lo que hay que comprender es que estamos frente a la necesidad de analizar un proceso posible para ver cómo se logra que no haya hambre y que no haya sangre. En este sentido yo le digo, por ejemplo, que los procesos de transición en América del Sur han sido muy distintos unos de otros. El caso de Chile, al que recién me he referido, todavía está allí el dictador, ¿no es cierto? Entonces yo imagino una fórmula. Usted sabe que hay un bloqueo económico muy duro que se está realizando por Estados Unidos frente a Cuba. Y usted sabe también que no hay pluralismo político, y esto de por sí ya es violación de derechos humanos, a mi criterio por lo menos. Entonces yo diría que habría que establecer como solución más o menos un proceso que partiera de lo siguiente. Un día determinado se levanta el bloqueo y aparece la libertad de expresión y de reunión, pero no el cambio de gobierno. En el mundo apareció primero la libertad y después la democracia. En Inglaterra, por ejemplo, hubo libertad y mucho tiempo después el sufragio libre, ¿no? Que fue el que dio motivo a infinitas discusiones. Yo creo que aquí se trataría primero de dar la libertad, dar la posibilidad de salida del país a quien quiera salir. Tal vez allí habría también un compromiso de aceptar, tendría que haber por parte de los demás países, levantar, como les decía, el bloqueo, una ayuda de América Latina que tendría que producirse, hacer una constitución donde se acepte el pluralismo, pero que se resguarde para el sector público un área mayor que la que hay en otros países. Usted mencionó el caso de la salud y de la educación, les ha ido bien a los cubanos en esto, de modo que podía quedar reservada para como un área estatal o semiestatal, por lo menos un área pública, claramente definida, con presencia del cooperativismo muy fuerte, y posteriormente a esa constitución, en el transcurso de 5 o 6 años, llegar a la elección del nuevo gobierno. Creo que esta sería una posibilidad si se convenciera al gobierno
de la isla y si se convenciera al gobierno de los Estados Unidos de actuar en esta forma. ¿Verdad? Es muy difícil. Es evidente que es muy difícil. Pero bueno, usted me ha hecho una pregunta muy concreta y yo no deseaba escaparme por la tangente. Gracias. De casualidad por la puerta y me encontré con esto, y le quería agradecer a quien haya organizado este evento, no sé quién será, porque me siento bastante insatisfecho, siento algo, me sentía mal antes de entrar a este establecimiento, me sentí como que vivo en una campana donde tengo que hacer todo, que la justicia decide intervención, que se hace lo que se quiere y que no hay como una expectativa. Creo que este ámbito intelectual formado por estudiantes, la predisposición de un presidente a venir a hablar con su papá, interesa este ámbito e intercambiar puntos de vista tan pedagógicamente, tan técnicamente, por lo menos me mitigó esa angustia en gran medida y me genera una gran expectativa. Y más allá de ese agradecimiento, y sí, ser parte de los componentes tan técnicamente como hablaron, tengo sí una pregunta que no puede ser también tan científica, es una duda que me queda y cada vez que hago una lectura en la visión de los distintos noticieros, me pregunto esto. Veo las marchas de jubilados, veo marchas de docentes, y digo, ¿cómo puede ser que las clases pasivas? Me acuerdo hace 2 años cuando los jubilados iniciaron bajo pleno rayo de sol, huelgas de hambre en casa de gobierno. ¿Cómo puede ser que sea la clase pasiva la que tenga que dar el primer paso de la resistencia de estas palabras tan técnicas que ustedes hablaron del neoconservadorismo y que tal vez no lo entiendo técnicamente, pero sí se dan la cuenta? ¿Cómo puede ser que sea justamente la clase pasiva y no haya dirigente o gente que se vaya enrolando o ensamblando ante ese reclamo? La duda que me queda, tengo miedo, ¿sí?, dentro de mi corta experiencia, tengo recién 24 años, que al final sea las clases tal vez más pasivas, los que están desorganizados, los que vayan sobrepasando la organización. Esa es mi pequeña experiencia. Bueno, yo creo sí que no está descaminada la inquietud. Yo creo que nosotros no debiéramos hacer jamás ni pensar en hacer jamás una oposición destructiva o salvaje. La sufrimos y la que sufre es la gente, la nación. Pero creo que podríamos quizás hacer una oposición más firme con el propósito de dar un cauce también a todas estas manifestaciones, que como usted dice bien, son de los jubilados. No le diga a la clase pasiva porque se le van a enojar mucho. Son de los jubilados y son también del cuerpo docente y han tenido éxito relativo, que han frenado 2 deformaciones muy grandes. Yo creo que las deformaciones van a seguir por otro lado, pero de todos modos alguna cosa se ha logrado, de modo que queda demostrado que cuando se manifiesta, cuando se pronuncia de esta manera, de forma democrática, se logra algo. Yo creo que los partidos políticos tenemos que presentar muy claramente una alternativa a todo esto, ¿verdad? Pienso que de lo contrario la alternativa puede pasar por cualquier lado y nosotros tenemos la obligación de buscar una alternativa de carácter democrático, no solamente por razones políticas sino por razones del futuro de la nación en general, ¿verdad? Por lo que hace no solamente a la libertad sino también a la realización individual de cada uno. Nunca podemos pensar que ningún camino autoritario es el camino de la solución para nuestros problemas personales. Yo le agradezco además mucho sus palabras, me resulta muy reconfortante que le haya resultado agradable todo esto.
mejor que nadie este último joven que intervino ha contribuido, entre otras cosas, a aliviarnos un poco de la angustia que sufrimos cotidianamente en una situación tan difícil como estamos en la Argentina. Quiero decir que el Centro Cultural de la Universidad de Buenos Aires, que ha organizado este evento, abre hoy un espacio regular y permanente en el cual va a invitar a destacados protagonistas de la vida política argentina y que ofrezcan realmente un discurso serio y desde distintos matices e ideas para tratar de generar justamente un ámbito que contribuya al intercambio y a la coincidencia a la cual se ha referido tan claramente el doctor Alfonsín. Por lo tanto, están ustedes invitados a participar en las próximas actividades. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.